Las bibliotecas no son solo libros, son espacios de intercambio de conocimientos. La idea siempre es llevar una buena selección para todo el mundo. Esta es la telita de la biblioteca que le hicimos con muchos niños hace como año y medio. La acción simbólica de llevar libros a todos lados es con la intención de que el conocimiento sea más transparente para todos. La iniciativa de Biblioteca Libre es que hayan libros y conocimiento para todo el mundo. Y pues me interesa mucho trabajar en el espacio público, donde el tejido social se engrandece y se vuelve mucho más fuerte. Te hace abrir la imaginación y te hace crear mundos diferentes. Si uno va caminando y la ve, simplemente le da curiosidad de coger el libro. Los libros son como vehículos de ideas. Para mí la importancia de los libros es como capturar esas ideas en el tiempo y ponerlas a fluir en estos tiempos. Lo hace con amor y pasión. No hay otra razón por qué hacerlo. Después, todos se armaron con metralletas del arsenal del palacio. Detuvieron al presidente Pagal cuando estaba desayunando y le obligaron a firmar el acta de dimisión. Por aquel tiempo, las gentes que morían en pecado solo podían ser libradas del infierno mediante la compra de la bula de muertos. Pagada la suma que valía la bula, la familia quedaba consolada con la seguridad de que su deudo no sufriría las eternas torturas. Es la oportunidad de darle a las personas como un espacio diferente para disfrutar su lectura. Nosotros en la biblioteca manejamos el intercambio de libros e ideas. Somos transparentes, nosotros no manejamos dinero.